Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Chase Performance. Ahora va a ser muy diferente a lo que les enseño, que son tutoriales, autos, la rifa del BMW, todas esas situaciones de autos. Hoy lo que voy a hacer es ayudar a gente de bajos recursos, y más en esta temporada, amigos, que hace un friazo tremendo. Traemos en el auto café, pan, víveres. No entraron otras cosas como cobijas, ropa, que íbamos a regalar y a obsequiar, pero próximamente haremos un nuevo video de eso. Y tengo a mis amigos que me van a ayudar. Claro que está grabando, que ya saldrá en cámaras. Y ven, amigo, mi amigo Rodrigo se dedica a eso. Me va a ayudar a repartir lo que es el café y toda esa situación. Si creen o tienen alguna idea a quien yo pueda ayudarlos, o alguna asociación o alguna cosa de ese estilo, con gusto manden un mensaje a Instagram, Facebook o a YouTube, y vamos a hacer todo lo posible por ayudar. Estamos para sumar, acuérdense de eso. Pues ya llegamos. Disculpen, pero pues estamos en un hospital. Vamos a ayudar a todos nuestros amigos con el que nos alcance. Trajimos pan. ¿Qué más trajimos? Dile, Rodrigo. Ah, café, tenemos pan, leche. Y no nos alcanzó el espacio para cobijas, pero ya nos están esperando. Entonces vamos a darle velocidad, ¿vale, amigos? Sirviendo, pásenos vasos, pásenos, pásenos. Allá atrás, para todos los amigos. Entonces, amigos, el chiste es ayudar. Yo esto lo hago de corazón, no nada más por caerle bien a la gente o mal. Habrá gente que me diga, entonces, ¿para qué lo grabas? Te voy a decir por qué lo grabo, amigo. Porque voy a tratar de sembrar una nada en ti para que ayudes a otra gente. Porque estamos para sumar. Siempre las cosas malas las ve la gente, pero nada, lo bueno. Entonces, por eso estoy haciendo este video. Y pues cada 8 días vamos a tratar, mi amigo y yo, de ir a hospitales a ayudar a la gente que más lo necesita. Traíamos cobijas, ropa, pero no entró en el auto. El auto es pequeño. Pero bueno, acompáñenos. Alejandro Silva, ven Alejandro. Me comenta, platícales un poco de tu historia, de dónde eres. Michoacán. Es de Michoacán. Y ahí llevo un ratito, ¿cuánto llevas aquí? 7 meses. 7 meses, y pues no he encontrado trabajo y pues le ha ido mal. Le voy a pagar su pasaje dentro de 8 días. Lo vamos a llevar ya para que se regrese a su pueblo, ¿vale? Amigos, pues ya vieron la necesidad de la gente. Estamos en una época muy difícil. Fue sorprendente, la verdad, que yo no me lo esperé que tan rápido se acabara todo. Lo vuelvo a repetir, lo hago de corazón.
Si tienen ustedes alguna idea o saben de alguna persona que yo pueda ayudar y esté en mis manos, con gusto mándenme un mensaje a Instagram, a Facebook o a YouTube y yo voy a ir. Vamos a tratar de hacer esto cada 8 días. Me comprometí a comprarle una silla de ruedas, ya lo verán en el video. Los invito a que aporten un poquito, no estoy hablando de dinero, tan solo con ayudar con una playera, con un suéter. Hay gente que, pues ahorita me dijeron que están durmiendo en la calle y con unos trapos, entonces también los vamos a ayudar con cobijas, que ahí teníamos, pero no entraron en el auto, pero ya es otro tema. Los invito, por favor, de corazón, a que ayuden. Yo esto lo estoy haciendo, lo vuelvo a repetir, porque puedo hacerlo, tengo ahorita con qué hacerlo, no para llamar la atención. Quiero que se una más la gente a ayudar. Esa es la finalidad del video, ¿vale? Y recuerden, les mando un fuerte abrazo y mis mejores vibras. Gracias.